Ya, empezamos, ¿ya? A ver, entonces, este es el esto que, ¿no? El laboratorio que habíamos visto ahí, OSPF-13 es, ¿no? Vamos a ver, eso no es, lo he subido, no, eso no está, me he equivocado, creo. OSPF, no, mano, esas son las diapos. Pero igual, ¿no? Del anterior tienen. Este, Cisco 1, nuestro networking, SPF-13, ya, ah, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces vamos a ver este ejercicio. Tenemos un ruteador 1, un ruteador 2 y un ruteador 3, ¿no? Entonces estos de aquí, principalmente van a estar conectados por puertos seriales, ¿no? Por eso la línea rojita. Listo, entonces, ¿no es cierto? Línea roja, ya saben, ¿no es cierto? Hay una conexión, acá en medio hay un ISP, ¿no es cierto? Un sistema autónomo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos internamente determinadas LAN, ¿no es cierto? Entonces, ya de lo que hemos hecho la clase anterior, ya sabemos, ¿no? Que tiene, es IOS, ¿no? Aunque ya deberíamos hacer switch en el siguiente lunes, aunque el lunes es feriado, ¿no? Ya hacemos, pues, ¿no? No hay problema. No, entonces, pero es similar, ¿no? Ya sabemos que los equipos tienen interfaces, ¿no es cierto? Interfaces, este es fase Ethernet, este es serial, hay que fijarse que los seriales en el eso, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el, ¿no? La nomenclatura, ¿no es cierto? Del PDF versus el Packet Tracer, ¿no? Sus diferentes, direcciones IP, esto de aquí es la zona cero, ¿no? Este todavía es sencillo, ¿no es cierto? La zona cero o el backbone, por aquí podríamos tener, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, prácticas OSPF, ¿no? A ver, vamos a ver, prácticas OSPF, ¿ya? Vamos a ver, no, estos son lo mismo, ¿no? Ah, este de aquí, ¿no? Aquí está un poquito mejor, ¿eh? Ni tanto, ¿no? Entonces, este de aquí principalmente podría ser el backbone, ¿no es cierto? Esta es la zona cero, ¿ya? Aquí hay otra, no, este es una otra zonita, ¿no? Por eso está bien. Sede regional Valencia, esta es la troncal o el backbone, ¿no? Todo esto, sede regional Madrid, Sevilla y Salamanca. No, esto ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, lo que comunica de un área a otra, por ejemplo, se les denomina también ruteadores de límite, pero de límite entre áreas, ¿no? Porque BGP Border es otro protocolo, ¿ya? Eso comunica sistemas autónomos. Ya, entonces, ya, continuamos, ¿no? Vamos a ver, empty, no, ¿no es cierto? El genérico nomás, suficiente. O este cual quiere, pues, vamos a esperar un rato, ¿no?
Terminamos de ver esto, ¿no? Ya está. Ruteador 2, ruteador 3 y un switch nada más, ¿no? El switch no tiene IPs, nada, ¿no? Claro que después podemos colocar, hacer VLANs, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, ¿sabes? Ese es otro asunto. Ya, eso. En posteriores prácticas, ¿no? Ya. Listo, entonces lo hacemos, ¿no? Ya, ahora sí, nada más. Ah, aquí, este de aquí vamos a colocar, ¿no? Config, este va a ser el R1, ¿no? Ok, de frente, ¿no? Ya está, entonces S0 al S0, entonces a ver, lupa, ¿no? No, que se nota, pero va a ser mejor. Opa. Ah, no les he subido el anterior esto, ¿no? A ver, conexión. Aquí, ¿no? ¿Este qué es? Choose. Ah, connection type. No. Vamos a colocar un DTE nada más, ¿o no? DSE. ¿Este qué son? Sería el DCE. Ya, ahí está bien. Sería el DCE coaxial, no nada que ver. Entonces aquí necesita un reloj, ¿no? Este DCE, ya, es el tipo de conexión DCE, ¿no? Ya, este dónde va a estar. Mire, ve, aquí ve, ya perdimos, ¿no? Ese 00 no existe, ¿no? Este es serial 20, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Eso, anoten, ¿no? Que está serial 20. ¿A quién? A serial 20 será pues, ¿no? Ya está, ¿cierto? Y este será serial 30 a serial 30, pues, ¿no? Después, este será serial 30 a serial 20. Serial 20 está bien. Serial 20, ya. Bueno, ya hay que saber reconfigurar, ¿no? Pues, ¿no es cierto? No es tanto problema. ¿Ya? Ajá. Ya, switches. Bueno, para que se familiaricen, el 2960 es un switch de acceso, ¿ya? Ya, después las compus, ¿no? Ya, me interesa el nombre, ¿no? Las compus. Genérico. ¿Qué pasó? APS1.
No, pensé uno. Ah, es que está con doble, ¿no? No, no, no. Este PC2, esto vamos a pasar a PC3, pues obviamente, ¿no? Por eso no, aquí no está aceptando. Config PC3. Ahora sí, ¿no? Este es PC2. PC1. No, ya está. Entonces, FA0, ¿no? Este, un straight no me había puesto, ¿no? Aquí, Cooper Straight South, ¿no? El FA01, entonces fíjense que está distinto, ¿no? Y este va a ir al FA00. Bueno, ese sí está igual, ¿no? No interesa. Ah, no, el de puerto de aquí se interesa, ¿no? Para configurarlo. Ya, Pues igual, este ruteador va a ir al 00 al 01, ¿no? Este igual, del 00 al 01. Ya está. Bueno, este tiene 24 puertos, pues no, obviamente. Ya, entonces el fast Ethernet de aquí a cuál. El 01 ya está con eso, no va a interesar, ¿no? Porque esté colocado el IP nomás, ¿no? Ya vamos a ver ahorita, ¿ya? El 11. Ya, listo, ya está. A ver, no sé. Hay un minuto les doy, ¿ya? Para que armen su red. Las conexiones, fíjense, ¿ya? Aquí. Los puertos, ¿no? ¿A qué puertos están?
Lo voy anotando también ya los puertos para no estar ese rato en qué puerto estaba, va a estar retrocediendo. Ay, caracho. Entonces, esa sería el 2-0. SE20, SE20, este es 30, ¿no? SE30, SE30, este es SE30. El puerto. Aquí nos ha faltado, ¿no? Este es. Oh. Si puedes, lo compro. Tendrá inalámbrico, ya, no creo. Ya, listo. Ya, ¿qué nos pide? ¿Qué más, no? El router, disable, configura los ruteadores, dice, ¿no? Vamos a entrar en este router, ¿no? En este primer router vamos a entrar. Y aquí, clic, ¿no? Enable, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en el modo config, dice, ¿no? Paso 1, configura los ruteadores. Entre configuración modo E, configura el hostname. Como está en el cuadro, dice, ¿no? Ya, ah, ya, R1, ¿no? Ya, listo, ¿no? Configuro, ya. Eso del anterior, ¿no? Eso lo vamos a pasar, pero eso está, ¿no? Hay que colocar passwords, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ya, entonces sí. Entonces, a ver, ¿no? En este ruteado, pero por ejemplo, si yo coloco Robert, por ejemplo, miren, ¿no? Y comienza a buscarlo, ¿eh? Trata eso es lo que les había dicho, ¿no? El no IP domain lookup, justamente lo que pide en el paso 2, ¿no? Estamos en la página 2, paso 2. No, ya sí, miren, ¿eh? Demora, ¿no? ¿Ya? Control C, tampoco obedece, ¿no? Después de un rato va a obedecer el control C. Ya, listo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, por eso entramos en config, ¿no es cierto? Este es el router 1, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar no IP, lo que pide, ¿no?
justamente para no estar en, si nos equivocamos, que no esté tratando de buscar hasta la China, ¿no? Ese nombre, ¿ya? No IP, Domain Lookup, First Name R1, ¿no? Ahí está, R1. Ya, listo. Ya, hay que IP address from the table. Ya, hay que, ya, de frente nos está mandando, ¿no? Nos está abandonando. Ya, entonces en la tabla, a ver, este es, dice, ¿no? ¿Qué fase Ethernet tiene este? El serial, ¿no? Este es el serial. El FA, ya está bien. Ya, entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a colocar aquí un exit, ¿no? En el R1, show interfaces, ¿no? Aquí, ¿ya? Show interface. Entonces, solamente aquí he entrado, a ver, nuevamente, ¿no? Al modo de configuración, le he dicho que no busque en DNS. Ya, el nombre le hemos cambiado, entonces aquí cambiando el nombre. Ya vamos a ver Show Interfaces si gusta, ¿no? En el modo privilegiado nomás, ¿no? Entonces, fase Ethernet 00, ya más, ¿dónde está? Fase Ethernet 10, ¿cómo se llama esta interfaz? Nuestros seriales, ¿no? Serial 20, ¿no? Ya, SE 20, justamente lo que tenemos ahí. Ya no es el serial 000, ¿no? Es el serial 20. Y el otro es el serial 3.0, ¿no es cierto? O sea, eso tenemos que hacer. Ya está. Ya está, is down, ¿no? Por ejemplo, ya serial 2.0, serial 3.0. Aquí, ¿no? Aquí sale el esto, ¿ya? Fase Ethernet 4, ya fase Ethernet 5, eso no nos interesa. Entonces dice, con la dirección IP, ¿no? Entonces, este es un poquito avanzado porque se supone que antes pues se han hecho los laboratorios de VLAN, etcétera, pero bueno, no me interesa, ¿no? Config T, ¿no es cierto? Modo de configuración. ¿Qué interfaz está? La FA00, ¿no? FA00, ¿no es cierto? IP address, vamos a colocar, a ver aquí, incomplete command, está bien, 172.16.1.17, 255, 255.255.240. Ya está configurado, ¿no? Y aquí vamos a colocar exit, ¿no? Terminamos. Ya, entonces, es así, se coloca la dirección IP para la interfaz FA00. Después, la interfaz SE. La 2.0, ¿no? Ahí está, ¿no? 2.0, vamos a colocar 192, 168.10. Punto 1. S30, ¿no? No, el otro, ¿no? ¿Qué IP tiene? Tiene en igual, ¿no? IP address, ¿no? Tiene el IP 192.168.10.5, ¿no es cierto? Con la máscara de subred.
listo. Ya, a ver, les espero, ¿no? Estoy en el ruteador 1. Ya, así, ¿no? A ver, los que sean esto, entonces he hecho hostname R1, ¿no? R1, el nodo IP domain lookup y todo esto para configurar cada interfaz, ¿no? Se los copio si quieren al esto, ¿ya? No, no tiene. Tiene para copiar. Doble R, ¿se acuerda, no? Escribir de la. De la, ¿no? De la running config a la startup config, ¿no? Aquí. Entonces así está configuradito el primer ruteador. Ya está, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir al ruteador 2. Ya, este router 1. ¡Ay! Error, 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 error. Falta, falta, falta. Falta, 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 jóvenes, aquí. Ya, config. Ya, entonces aquí, interfaz. ¿Dónde está? FA00. No shutdown. ¿Ya? Esto falta. En cada uno falta el no shutdown. Está todo aquí en rojo, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ya está, ¿eh? Este todavía está en rojo, este ya está en verde. Ya, ese dice error, error, error. Ya, después interfaz SE02. Invalid interface, ¿cómo en invalid interface? Interface dice 2.0 es, ¿no? SE2-0. No shutdown. No shutdown, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Interfaz. No sale. Interfaz SE 3.0. No shutdown, ¿no? El no shutdown es para activar las interfaces, ¿no? Entonces ahora veamos. Siguen esto, ¿no? Ya hay que. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sí, sí ha funcionado, ¿cierto? Está bien. Ya, ajá. Y dice aquí, ¿no? Un ratito, show IP interfaz blip. ¿Dónde está eso? Ya, a ver. Aquí, index show IP interfaz blip, ¿no? Algo. ¿Qué dice? Show. Ah, no, no quiere, entonces hay que salir, ¿no? En de aquí. Show IP interfaz brief. Ya. Fase Ethernet 00, fase Ethernet serial 0.
A ver, un segundito, wow, pero aquí sigue down. Está terminalmente down. Sería el 2-0. Ya debe ser por el otro, ¿no? A ver, vamos a ver ya. Conflicte. Interfaces C2-0. No shutdown. A ver qué dice. No está funcionando. Vamos a ver ya. Vamos a ver, vamos a ver. Network. SPF, área 3, no, de frente. Ya, de repente podría ser por el electro, pero no shutdown, end. Este no, no lo está. No lo está esto. Ya, vamos a continuar, ya, y ya lo vamos a parar eso de alguna forma. Debe ser por el otro, ¿no? La otra conexión de repente, ¿eh? Pero no, aquí debería habilitar ya de una vez. A ver, a ver, a ver, las IPs. 10, 16, 1, 17. 10, 1. 1, ya, ahorita vamos a ver, ¿ya? Ya, vamos a ir al ruteador 2. Clic. ¿No es cierto? Enter, enable, hostname, ya está, ¿no es cierto? No IP domain lookup, luego interfaz, FA. Vamos a pasar aquí. Ya, esos puertos pueden necesitar ya. Primero hagamos esto, ¿ya? IP address, IP address, presionando tab se ha hecho, ¿no? Se ha completado. 10.10.10.1. Ya está, ¿no es cierto? Este es el exit. Sino aquí nomás, de frente, ¿no? Interfaz SE 2.0, ¿no? IP address. 192.168.10.2, ¿no? 255, 255, punto. 252 no shutdown. Sí, otros ya. No, 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 no clock, no clock, no bandwidth, no, no bandwidth, no, 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 a ver, no shutdown. Ahora sí, no, este sí ha, mire, 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 este sí ha cambiado. Este sí ha obedecido. Pero, entonces los dos se han activado. Ahora vamos a ver ya. Yo me imagino que sí. Sí. Ah, ya, eso es lo que necesitaba, ¿no? Su mano del otro lado. ¿Ya? Ah, eso era, ¿no? Eso era. Es un hito nomás, no. Si encuentra una conexión, ahí sí, ¿no? Se activa. Ya está bien, entonces. Ya, ese es el SE2, ¿no? Interfaz SE3-0. IP address, ¿cuál es?
192, 168.10.9. No shoot, y miren, change it to down, lo siento, dice, ¿no? Eso, el otro, pues, ¿no? El este de aquí, ¿no? Pero no hay, pues, no hay un contendor, así que estamos fritos, ¿no? Entonces, no fritos, ¿no? Sino que tenemos que ir al ruteador 3, ¿no? A configurar, y ahí, vamos a esto, ¿no? Wow, y ahora. Aquí está, ¿no? Ya yo lo hago en el otro y ya, bueno, creo que va a ser eso, ¿no? Ya, hacemos un end to down, ¿ve? Entonces está tratando de cambiar. WR, ¿no? Ya pasamos a la. Grabamos, pues, ¿no es cierto? WR es copy running config, a startup config, eso ya saben. Lo hemos hecho la anterior vez. Ya, entonces el tercero, ¿no es cierto? Nos vamos a cliente. Config Listo. Interfaz SE2-0, ¿no? Su IP address, ¿qué dice? 192.168.168.10.6. Interfaz SE 2-0. Ay, caray, me estoy olvidando los no shutdown. Interfaz FA00. No shutdown, ¿no? Ahí está. App, ¿no es cierto? Interfaz SA 2-0. Overlap, me he equivocado. ¿No? El 3, 0, 10, 10, 6. Sí, me he equivocado. Me he equivocado. Este es 10, 10. No, no shoot. Y ahora sí, ¿no? Está todito, está. Ahora sí ve.
Entonces, en cada interfaz, por ejemplo, aquí, ¿no? Interfaz, antes que se vaya la luz, WR. No, entonces este es end WR. Ya de aquí más o menos, ¿no? A ver, unos 4 minutitos, ¿eh? Para que configuren sus roteadores. Las IPs, ¿no? Falta todavía el OSPF, ¿no? Ah, las PC, pues me está faltando las computadoras, ¿no? Bueno, a ver, esto les voy a mandar al esto, ¿eh? Ya, a ver. Les voy a mandar al chat. Nos falta en cada interfase. Este de aquí está el FA00, no lo he activado, ¿no? Aquí. Y me ha faltado, ¿no? Interfaz FA00. Y ahora sí, ¿no? No shoot. Ahora las compus. PS1. Desktop. IP, ¿no? El PS1, ¿cuál es? 172.16.90. Subred. Dos cuarenta, ¿no? Está bien, sí, está en 1.20, ya está. PS2. Ay, falta el esto, ¿no? El ya, entonces el ruteador es 10.10.10.1, ¿no? Ya, eso, falta el ruteador, ¿no? Este no he puesto el ruteador, el gateway, la puerta de enlace, ¿no? La puerta de enlace es 172.16.1.17. Listo. Ya, les espero, ya. Habrá unos 4 minutitos.
Y pasamos a configurar el OSPF. ¡Wow! Largo es, ¿no? Pues, hasta donde nos alcanza. ¿Qué hora es? 8 y 10, 8 y 17 ya. Oh, sí.
Ya, ya está. Entonces, a ver, entonces vamos a incluir en el esto, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el vecindario OSPF, ¿no? Cliente. ¿Ya? No vamos a colocar, ¿qué dice? No. Utiliza un ID de área, ¿no? El cero va a ser, ¿no? El ID de área cero, ¿ya? Sí, pues estamos en un área cero nomás, pues, ¿no es cierto? Los tres están ahí como un backbone. Y acá el ruteador puede ser, pues, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa, ¿ya? Vamos aquí, config router. Vamos a colocar ya, network. Seis punto uno dieciséis, 0.0.15, área cero. Config e interfaz router. Entonces, está aceptando. Network, área cero. ¿Cómo entra este comando? Un ratito, ¿verdad? Ah, ya, error. Error. Ahí está, sí. Router OSPF 1, así. ¿Ya? Ya ahora sí sale, ¿no? Config router. Ya, ahora sí. Network 172.16.1.16. Listo, otra red, ¿no? Otra red para los 10.0, ¿no? Ah, ya. Ya, este es 192. Ya, el 10.4, ¿no? La red 10.4. Cero 0.0.3, área 0. Está bien. Listo. Terminamos, ¿no? La configuración WR. Ya, aquí, ¿no? Arrancamos con router OSPF, network, ¿no? Para que podamos ver la red 172.16.1.16, ¿no? En área 0, con los wildcard, ¿no? Después viene el 10.0, 192.168.10.0, ya, su máscara de subred, toda su red, 0.0.0, área 0. Después la 10.4.0.0.3, área 0. Y terminamos.
Ya, entonces de la misma forma vamos a hacerlo esto, dice el ruteador 2, ¿no? Aquí está el ruteador 2. Neighbor config t, ¿no es cierto? Ya está. Después, ¿qué tenemos? Router. Listo. Ya está eso. Después. Área 0. Pero este es al serial. Colocado 003. Ah, esto vamos a tener problemas, creo. Ah, ya. Ah, no, está bien. Ahí está, ¿no? Está comenzando a intercambiar, ¿no? Ya, ¿qué más, no? Loading down, ¿no? Ya, está bien. ¿Qué más necesita router? 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo vamos a hacer en el... Ya, entonces, esto... End... WR... Ya, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Configurar el ruteador para la red 10.192.168.10.8 en la interfaz 1, dice, ¿no? Entonces, todo esto es interfaz. No, bueno, lo que está en interfaz 1, ¿no? A partir de la interfaz 1, ¿no? Pero eso está en el ruteador 2. Esto está raro. A ver, ruteador 2. Ya, aquí está. Router OSPF OSPF1, ¿no es cierto?
No, este es el 8, es esto, estoy equivocado. Conflicté. No, router o SPF1. Ya. Ya, entonces esas opciones, a ver, principalmente son todos los estos, pues, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? En serial 1, ¿dónde está el serial 1 con 8 aquí? Aquí no hay 8, aquí hay error, creo, ¿eh? El R2 era 9. Diez cero, si sí hay 10-0. 10-0. 10.4. Ah, ya, el uno anterior está, ¿no? Ya, está bien. Uno anterior. 10-8, 10-9. Un IP anterior. Después teníamos 10-0, 1-16. 1-17. Está bien. Está bien. Un IP anterior estamos colocando. Pero estos están, sí, 17, 19, 10, 0, ya, está bien. Vamos a continuar. Listo, entonces, eso, todo eso está configurado en el R2. Bueno, en cada información del serial, pues, ¿no? Los IPs estamos colocando. Que todas esas IPs, ¿no? Que están en los diferentes seriales, menos uno, ¿no? Se puedan comunicar en la red, ¿ya? A eso se refiere, ¿no es cierto? Todo eso estamos haciendo. Ahora, ¿qué más? Para configurar la LAN, R2. R3. Ya, ¿no es cierto? A ver, en el ruteador 3, ¿no? Entonces, config, algunos más, aunque esto. Router OSPF1, ¿ya? ¿Qué más? Config router. Tenemos, falta la 10.8, ¿no? La red 10.8. 192, ajá. La 10.8, sí. 003, área 0, ¿no? Bueno, eso ya está. 10.8 ya está, ¿no es cierto? De la determinada interfaz, ya, pues, no hay problema, lo volvemos a hacer. Después, ¿no? Igual nuevamente, ¿no? En el config router, network, está intercambiando información, está muy bien, ¿no? El protocolo hello, eso lo hemos explicado, ¿no? 6.32, 0.0.07, 0, área 0.
Ya está, ¿no? Bueno. Vuelvo a repetir, ¿no? Esos son los IPs, las direcciones de cada interfaz. Doble R, ¿no? Grabamos. Ya está. ¿Qué más falta? Ya. Entonces aquí podemos ver lo que hemos configurado. Podemos ver Show IP OSP. Ya con este comando. Y tiene un ID, ¿no es cierto? Ya tiene un ID. Ya, entonces show IP OSPF. ¿No? Eso, si no, show IP protocols. Ahí está, ¿no? Show IP protocols. Y tenemos un router ID. ¿Ya? Tenemos un router ID. Eso es justamente lo que pide en la página 4 también, ¿no? Identifique, ¿no? Los ID, ¿no? De los ruteadores, ¿no? Después, igual, ¿no? Show otra vez, ¿no? IP OSPF, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Un ID, ¿no? Un ID del ruteador. Para la interfaz. Listo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Suplet hello for zero neighbors, ¿no? Neighbor count cero. Ya. Listo. Continuamos, ¿no? Entonces, ahora, lo que pide, caray.
Ya, a ver dónde está. A ver un ratito. Los lookup, ¿no? Ahora necesitamos los lookup. Aquí está. No, entonces, vamos a hacer un config clean y interface loopback, ¿no? Esto falta, ¿no? Loopback 0. Ya, entonces IP address 10.3.3.3 en su correspondiente. Ah, es el broadcast, pues, ¿no? Ya. Broadcast. Ya está. A ver, WR, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir al ruteador 1. ¿No? Eso está en la página 5, ¿no? En el step 2 dice, ¿ya? Listo. Ya está, aquí me he equivocado, ¿no? Interfaz loopback 0, y aquí está IP address, ok, WR, nuevamente, ya está grabado. Nos vamos al ruteador 2. Enable config, ¿no es cierto? Interfaz listo. Ahí vamos a ver, ¿no? WR también. Ah, en el 3 ya está, ¿no? Pero vamos a ver ahí ahora el show IP protocols, ¿no? Router ID 10.9, por ejemplo, ¿no? Filtros no están, entonces ya cambió esto. Ya, aquí está, ¿no? Como ya hemos, a ver, como ya hemos, ¿no? Puesto el loopback, entonces tenemos ya, ¿no? La tabla, las tablas, las tablas, ¿no? De ruteo. Ya está. Entonces aquí podemos poner show IP OSPF enables para ver cuál es el esto, ¿no? Nuestros vecinos. Ya tenemos vecinos, ¿no? El 5 y el 10, ¿no? En el serial 2 y en el serial 3. ¿Listo? ¿Ya? Eso vamos a verificar en el serial 1 también. Show IP OSPF name. Allá falta algo, ¿no? La interfaz 3.0 nos ha faltado. Ahorita lo vamos a hacer ya. La interfaz 3.0, interesante. OSPF NEI.
De aquí nos falta la interfaz 2.0. Hemos hecho todo, pues. Chicas. Así debería quedar. Algo pasado. 10, 168, 10, 9. El ruteador 2 sí está bien, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Ruteador 2, show IP o SPF enable. Ahí está. A ver, ¿qué más? 39. Ya. Entonces, a ver, vamos a grabar esto. Ya lo he dicho, ¿no? Show, para ver la configuración, ¿no? Pero esta red en serial 2, 15 addresses, ya está bien. Interfase, este no muestra la interfase, serial 2.0, está bien. Serial 2.0, serial 3.0, todos deberían tener 10, 10, 10, 5, 10, 6, 10, 2. Este es el. Ya, a ver, vamos a ver el show running, ¿ya? A ver cómo está. Show run, building configuration, hostname R2, fast Ethernet 1.0, serial 3, sí, clock rate, ya está. 4.0, esto no tiene clock rate. ¿Qué es eso? Pero no, estamos en el ruteador 2. Ya, esto de aquí. Ah, sucesos, ¿no? Aquí está la line console, el 0, el 18. Está bien, ¿no? A ver, show IP OSPF name. Es 10, 1, 10, 10. Ya, vamos a ver, ¿no? Nos ha faltado que me acuerdo, hemos hecho todo.
Ya, esto solamente tiene un neighbor de ID 19. Sería el 2-0, ¿ya? Never show round. Back, pase internet, 17. Y 10-0 y 10-4. Sería el 3. Aquí está con clock rate. DCDT está bien, pues. La 1.16, la 10.0, la 10.4. A ver. A ver, vamos a ver, ¿no? Router, OSPF, router IP, ¿no? OSPF, name. Show es, ¿no? Eso de aquí está. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Pero, ¿qué más? ¿Qué hora es, ya? Vamos a ver, ¿ya? Ahí continuamos, ¿no? ¿Ya? Algo se me va a ocurrir, pero no, se supone que está bien configurado, pues, ¿no? Por sus adyacencias, con sus IPs y todo. Ahí vamos a ver, ya un ratito más, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Esto, ¿no? 16.1.10, eso debe estar en el. No se ha grabado bien, sería o algo pasa, ¿no? De repente me he equivocado, no creo. Este es en el ruteador 1. 1.16 está bien, en fase Ethernet. 10.0 está bien, sí está bien. 10, ¿no? Si se fijan en la tabla, la página 1, ¿no? 10.0 está bien, el otro es 10.4. Quince. La máscara de subred. Bueno, hay que restar, ¿no? De la máscara de subred a la no al broadcast. Pues 240 menos 255 sale 15, ¿no? El interfaz sería 2.0, ¿no es cierto? Sería 255, 255, 252 menos 255 sería 3, 3. Este 3, todos están en el área 0, está bien. ¿Ya? Algo por ahí voy a revisar, si es que algo he podido obviar, no creo. Ya, bueno, pues algo pasa, ¿no? Por eso no está dando la tabla de vecinos completos. A ver, en el ruteador 2, a ver, vamos a ver, ¿ya? En el ruteador 2, ¿cómo estamos? Ya, a ver.
Chola, ¿no? 2, 10, 10, 1. Ese es 0, 0, ¿no? 255, ¿no? ¿Tienes? Ya está bien. El otro en el serial 2, 10, 2. Diez, 2, 10, 1 debería ser, ¿no? 192, 168, 10, 1. Ahí hay un error. 0, 0, 3 y 10, 8, ¿no? Ya. Esto de aquí está mal, ¿no? No es 10, 0, ¿no? Pero en el esto yo recuerdo que estaba 10, 0 en el PDF, ¿ya? Ya no importa, cuando. Pero aquí creo que hay un error, ¿no? Sería 192, 168, 10.2, ¿no? Sería 1, ¿ya? 3, claro, porque su eso, ¿no? Su máscara de subred está con 252, ¿ya? Bloqueador 2, puede haber un problema. Pero, bloqueador 3. ¿No? Listo, showdown. Diez, tres, tres. ¿Dónde está? Diez, tres, tres. Ah, ya, ese es el loop pack. 1.33, está bien. 6. 6 y 10, está bien. Las interfaces están bien. Aquí hay más redes. Le hemos metido de todo. Pero no hay problema, pues, ¿no? Ya, a ver, ruteador 3. El 1.33, 1.32, está bien. 1.20. Ah, ya, está bien. 1.32. Y aquí 2487, está bien, ¿no? 48, 248 menos 255 son 7. 10.6. Ese debería ser a 5, ¿no? Sería el 0. Ya. El otro sería 10.8, le ha puesto. Pues sí, me he fijado y 10.8 le ha puesto. 10.4, 10.5 debería ser. Hay que revisar esa configuración. ¿Ya? A ver. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Uy, es hora. A ver, jóvenes, entonces yo voy a dar una revisada a todo esto. Ya es hora, ¿no? Sí, pues largo además es este PDF, ¿no? ¿Dónde estamos? En la página. Esta práctica es larga, ¿no? Estamos en la página 6 recién, ¿no? De las 14, ¿no? Ni siquiera hemos terminado. Y todavía pide, ¿no? Cambiar el IP, cambiar el router ID. ¿No? Recargar la configuración con Clear IP o SPF Process, etcétera. Aquí está. ¿Listo? Detener grabación. Por más que me.